Saludos y muy buenas tardes. Estamos en un marco incomparable en la Plaza López Ayué de Huesca, donde vamos a presenciar una de las carreras más rápidas de este Campeonato de España de Orientación, que recordemos se estará celebrando en las localidades de Sabiñánigo, de Ibort, y hoy estamos aquí en la capital orcense. Y la verdad es que muy, muy espectacular la prueba, muy espectacular el recorrido. Y saludamos, como hicimos ayer, con nuestro comentarista de excepción, Manu Jurado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que nos espera un auténtico carrerón. Correcto. Hemos tenido la quali, la clasificatoria esta mañana. Los 20 mejores han pasado a la final, tanto en femenino como en masculino. Y ahora, en orden inverso, van a salir. Y así que en 3 minutos ya tenemos a los 20 mejores élites saliendo. Recordamos que en esta modalidad de élite, los españoles han demostrado sus mejores resultados, como queda demostrado en los campeonatos que quedan registrados en la Federación Internacional de Orientación. Esta mañana ha sido clasificatoria para el Mundial de Dinamarca, que va a ser a finales de junio, el Mundial de Sprint. Y bueno, no ha habido sorpresas, todos los favoritos han clasificado. Incluso, por ejemplo, Luis Nogueira, que ha quedado el 14, pero él no se clasificaba a la final. Pero aunque Luis salga en esas primeras posiciones, va a ser uno de los favoritos. Y luego, todos los que tengan que estar arriba están. Edu Gil, para mí, claro favorito. Y luego Álvaro Paumar e Isaac, que ahora veremos un poco. Pero Isaac también se ha quedado, ha fallado 20-30 segundos esta mañana. No le ha salido una carrera muy limpia. Y luego toda la gente, tanto como Kik como David Rojas, puede estar en el top 10 fácilmente. Hablamos de un recorrido que en la categoría masculina, por ejemplo, hablamos de rutas de la ruta, por ejemplo, 2-3, que es un primer punto de inflexión, ¿no? Sí, esta mañana ha sido una carrera rápida, empezando en la zona de parque. No ha habido grandes sorpresas, como he dicho, no. Las elecciones de ruta, excepto una en élite, daba mucho juego a fallar, que ha sido la que ha fallado, por ejemplo, Isaac. Pero lo demás ha sido una carrera de correr mucho, como lo es normal en una clasificatoria de un mundial de élite. O sea, no, donde se juegan las medallas es por la tarde, que es hoy, y hoy esta tarde va a tener, lógicamente, más dificultad. Recordamos 18:44 horas, la salida del vigésimo clasificado, tanto en chicos como chicas, Sergi Oliver Ferreras y de Esther Gil Bordons. Esther, que posiblemente vaya a más. Sí, me ha sorprendido. Esther haya quedado un poco atrás, no sé si lo ha dado todo, pero va a estar en la final, posiblemente marque el mejor tiempo al principio. Y luego también todas las favoritas están ahí, por ejemplo, Ana, sorprendentemente ha ganado Laia, aunque creo que es una carrera bastante física también. Y esta tarde lo va a tener más difícil porque Ana Isabel Toledo creo que es la favorita, pero todas las favoritas están arriba, María Prieto también, Marina García, Inés Pozo, Ana de Fez, que también lo hemos visto fallar, todas están en la final. Recordemos que la modalidad de sprint, las carreras son más rápidas, son menos técnicas y donde se demuestra una velocidad explosiva, ¿no? Es un mapa más específico, de forma que todos los símbolos del mapa pueden ser vistos a mayor velocidad. Es muy diferente a lo que vimos, por ejemplo, ayer en relevos. Sí, aunque sea explosiva, siempre da margen al fallo. Ahora, si podemos mostrar algunas rutas de la clasificatoria, hemos visto como, por ejemplo, Isaac había un tramo largo 10-11, donde ha sido decisivo, creo que podías fallar 20-30 segundos. Y este tramo, por ejemplo, ha sido decisivo en la clasificatoria para tener un mejor tiempo. Y luego en chicas también dos tramos con una elección ruta también un poco diferenciada, pero menos evidente que el tramo largo de chicos. Aquí en las chicas no ha habido grandes desventajas. Las elecciones, por ejemplo, aquí mostramos masculino, la 10-11 sí que, yendo por el sur, era aproximadamente 20 segundos más lento. Esto creo que lo ha hecho Isaac de Extremadura, por ejemplo, y se ha dejado bastantes segundos. Pero, como he dicho, el tramo de parque no daba opción a fallar mucho. El tramo intermedio era más transitivo entre el parque y la ciudad. Y luego la zona de bloques, pues también la 12-13 también daba juego a fallar, sobre todo si salías por el sur de la 12 a la 13, creo que también más lenta. Y luego de la 14 a la 15 era evidente también que yendo por arriba era más rápida la gente que ha ido por el sur.
también ha fallado creo que 5 o 10 segundos. Lo demás era puro físico. La verdad es que estamos ante un recorrido bastante, bastante trabajado, ¿no? Por tanto, por parte del cartógrafo, como ha sido Mario Vidal, como por el trazador Álvaro Corral. Sí, era acorde con lo que esperábamos, carrera rápida. Algunos no se han podido reservar porque era prueba de selección, como he dicho, entonces tenían que darlo todo porque clasificaba para el Mundial. Y otros han tenido la suerte, como Edu Gil, por ejemplo, o Luis Nogueira, de reservarse ese plus y darlo esta tarde en la final. Pues vamos a ver, porque como decíamos, a las 18:44 estamos pendientes ya de la salida de los favoritos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, y la verdad que van a ser carreras bastante rápidas. Calculamos entre 10-15 minutos de recorrido y bueno, prácticamente no hay que pestañear, si no, no lo queremos perder. Sí, está trazado para creo que 13 minutos exactos, 12:50-13, y creo que se va a acercar. Estamos viendo otras categorías, no están pasando de 12 minutos en la mayoría, son carreras, va a ser una carrera rápida. En un mundial, en un sprint, esperamos entre 12 y 15 minutos, generalmente suele ser más 15 minutos que 12, así que para un mundial esta carrera se quedaría un poco cortita, pero estamos dentro del reglamento. Vamos a recordar la clasificación de esta mañana. En primera posición Álvaro Casado, en segunda posición Pau Llorens, tercero Marc Serrallonga, cuarto Isaac Hernández, quinto Kim Beach, sexto David Rojas, séptimo Eduardo Gil, octavo Michael Rodríguez, noveno Álvaro García, décimo Eloy Martí, décimo primero Elmar Montero, décimo segundo Paul Canosa, décimo tercero David Cotillas, décimo cuarto Luis Nogueira, décimo quinto Miguel Garrido, décimo sexto Juan Manuel de Mérida, décimo séptimo Arnau Loro, décimo octavo Josep Morla, décimo noveno Joel Chamarro y en vigésima posición Sergi Oliveiras. En cuanto a chicas, en primera posición Laia Gil, segunda Ana Isabel Toledo, tercera Ana Camarasa, cuarto María Prieto, quinta Mar Serrallonga, sexta Marina García, séptima Marta Aguijó, octava Kika Basarán, novena Olivia Sprott, décima Inés Pozo, décimo primera Ana Defez, décimo segunda Olaya Bello, décimo tercera Marta Palau, décimo cuarta Alba Martínez, décimo quinta Xenia Ledesma, décimo sexta María Piñeiro, décimo séptima María Soriano, décimo octava Joana Martí, décimo novena Lucía Parga y vigésima Esther Gil. Entre estos 20 y estas 20 competidoras se van a jugar pues el podio. Correcto, ahí vemos salir a Amanda Pons, que ha sido la 19ª esta mañana, y a ver si podemos ver ya un poco el mapa de la final, de tanto de chicas como de chicos, para mostrar este tramo inicial de la carrera. La carrera, tanto élite masculina como femenina, va a tener controles comunes desde el triángulo hasta el punto 7. En el punto 5 vamos a tener un radio control con tele, y en el punto 7 solo radio control, pero como he dicho, va a ser tramo común, recorrido común, tanto chicos como chicas. Van a salir cada minuto, entonces no va a dar juego a que se pillen. Y también han compartido mucho tramo con otras categorías. Y luego del 7 al 8, aquí viene donde se puede decidir la carrera también, que es un tramo largo. Estamos viendo categoría hombres élite, donde también la curva de nivel puede jugar puede decidir la elección de ruta, pero aún así podemos ver las elecciones de ruta de la 7-8 también, pero yendo recto y bordeando por la izquierda, pasando por la Plaza de Toros, parece que es lo más rápido. Uh-huh. Yo creo que bordeando, pasando por ejemplo por la donde pone la televisión 6, el punto 12, da margen a perder algunos segundos. Pero sí que esa ruta verde o esa ruta azul del norte, para a priori, deberían ser las rutas óptimas que deberían de tomar, o deberían ser las más rápidas. Pero vemos que la ruta azul clara y la roja del sur, pues sí que suben 40 o 50 metros, que digamos que en jerga se comen de más, ¿no? Pero la ruta roja bordea, sube menos desnivel, pero tiene más metros. Pero en teoría, esa ruta verde o azul son dos formas de atacar distintas. La ruta verde tiene en el tramo final unas escaleras muy empinadas con una zona de porche cubierta, y es giras más en ese sentido y da más margen a perder más segundos ahí en ese tramo final. Mientras la ruta azul no mantiene la misma curva de nivel y el ataque es mucho más rápido, es más evidente.
Parece que es más recta incluso, ¿no? Hay ahí algunos... Sí, es, una vez estás arriba es una autovía, es correr recto, ajá, chocarte con la con el muro, girar izquierda, girar derecha y luego ya puedes coger mucha velocidad y empezar a pensar antes de ticar el 8 en los siguientes controles. Claro, la ruta, por ejemplo, la ruta 9-10 son tramos de interés con multitud de opciones, ¿no? Sí, ahora vamos a verlo en pantalla. Hablábamos de los tramos de la ruta 9-10. Es otro tramo en élite masculino que puede ser decisivo, sobre todo si van por el sur, pues son 20-30 metros más, y si vas muy por el sur, por la ruta azul clara, pues son casi 100 metros de más, entonces son 15-20 segundos que puedes perder. Aquí la ruta verde debería ser la más rápida, o si no, la que está en naranja, que son casi similares, son 20 metros más rápido que la ruta roja, por ejemplo. Y ahora vamos a pasar a los controles 10-17, que lo vamos a ver ahora mismo también en pantalla, que son unos, digamos que ahí vuelve la carrera más rápida, ¿no? Más si cabe, con ejecución de controles rapidísimos, y es una auténtica, digamos, locura, ¿no? Recuperar tiempos perdidos en elecciones anteriores, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí en Elite pasamos estos dos tramos que son bastante decisivos, y a partir del control de espectadores, que es el 10, entra una fase que es simplemente de ejecución. Da juego a simplemente dos elecciones de ruta, izquierda o derecha suelen ser, y el que las ejecute mejor va a ser el más rápido. Izquierda o derecha va a variar entre 2, 3 segundos, 5 segundos. No creo que se decida aquí la carrera, sino lo va a decidir más la forma del físico al llegar al final y la forma de leer el mapa rápidamente, de ejecutar. No va a ser tan decisivo la elección de ruta. Pasamos a la categoría femenina. Vamos a ir viendo las rutas que podemos ir comentando ya, para que nuestros televidentes nos puedan ver cómo se va a transcurrir dicha prueba. Tenemos la ruta 2-3, que ahora mismo la veremos en pantalla, y está en un primer punto de inflexión, ¿no? Con varias elecciones de ruta que pueden generar duda, atención, ¿eh? Y después con dos controles rápidos y sencillos a priori. Sí, aquí juegan mucho las escaleras también. La ruta 2-3 la comparte tanto masculino como femenino. Uh-huh, las escaleras centrales que vemos antes de atacar el 3, que están, tienes doble escalera, son bastante lentas, sinceramente. La última escalera haces un zigzag muy lento. Entonces la ruta sur, tanto de verde, aunque se vea mucho zigzag, pero es una ruta que vas muy rápido, o incluso la azul de abajo, para mí son las más rápidas. Giras muy poco y la forma de atacar por esas escaleras del sur, de la ruta verde y de azul, son bastante rápidas. Encima hay una zona que tiene rampa, que no deben de... Las escaleras son menos empinadas. Y le atacas por la izquierda y tienes que hacer menos zigzag que al final. Entonces creo que la ruta sur, tanto la verde como la azul, van a ser más rápidas. Más indicadas. Luego pasamos a la ruta 7-8, en categoría femenina, que ahí, pues bueno, tenemos 7 y 8. La 8 es diferente y el 7 es común también, ¿no? Entre ambos. Sí, la 7 es común, a ver si lo podemos ver en pantalla. La 7 es un punto común con chicos. Y luego el 8 es, a mí es un tramo largo, que lamentablemente, a ver si lo podemos ver en televisión. Aquí está. Y también es un tramo largo donde, pues bueno, al final juegas con el desnivel, pero por ejemplo la nos ruta fijamos, verde nos fijamos más en la 8, que es la más, debería ser la más rápida, pero por ejemplo subes también de más, ¿no? Pero por ejemplo la ruta del sur son 50 metros más larga, pero tienes 5 metros menos de desnivel, pero aún así creo que esos metros de desnivel no van a tener en cuenta, y la ruta verde o la azul deberían ser las más rápidas aquí para las chicas. Y luego pasamos a los controles 9-16, a ver si podemos verlos también en pantalla, que prácticamente también van a ser como en el caso de masculino. No tenemos el 9-16, pero bueno, son elecciones sencillas, rápidas y primará la ejecución. Sí, muy parecido a hombres élite, el último tramo, pasan control de espectadores y son tramos de ejecutar y elecciones de ruta izquierda-derecha, pero que no van a variar más de 5 segundos. Aquí vemos al gallego Joel Chamorro, que va a empezar la carrera. En damas élite, de momento, por el punto 8 ha pasado primero a Laia Medina, y a escasos 2 segundos ha pasado Amanda Pons. Seguimos viendo el mapa de lo que va a ser esta emocionante prueba, que hay que recordar que no se la pueden ustedes perder, porque
La verdad es que se juegan muchísimo los participantes en esta importantísima prueba de este Campeonato de España, que, como bien decíamos, organiza la Peña Guara con el apoyo del Gobierno de Aragón, Huesca, los ayuntamientos de Sabiñánigo y Huesca, el Consejo Superior de Deportes y las federaciones de Aragón y de la Federación Española de Orientación. Aquí vemos a Lucía Pargas, la gallega, el que el año pasado también consiguió medalla en el campeonato de media distancia aquí en Albarracín. Y bueno, pues está creciendo esta corredora cada vez a más y pues sus objetivos supongo que será también la clasificación. Este año tenemos Mundial Sprint en Dinamarca a finales de junio y luego Europeo en Estonia, solo de Bosque. Bosque creo que de Sprint también. Y es un terreno muy exigente. Estonia va a ser en agosto este Europeo. Ahí tenemos ya la participación de Lucía Parga, que ya va camino de intentar hacerlo lo mejor posible, de ser lo más rápida posible y de tratar de ir remontando posiciones en esa 19ª posición que quedaba esta mañana, buscando eso. Aquí vemos el track de Joel, ha cogido la ruta de la derecha, la 1, son rutas muy similares, quizá la de la izquierda, esas escaleras con mucha densidad de escalones puede ralentizar. Y bueno, aquí la diferencia son apenas de 2-3 segundos en la ruta derecha o ruta izquierda, es más de ejecución. Los primeros dos controles, como he dicho, son realmente de ejecución. Luego sí que yendo a la 2, seguramente por el oeste, es más rápido, porque si vemos la curva de nivel, yendo por el sur a la ruta 2, pues subes un metro, subes un poco más de desnivel. Y aquí parece que la ha ejecutado bien Joel. Ahora vemos que, pues eso, se va a comer todas estas escaleras y el zigzag, y ahora pues podremos empezar a analizar si esta ruta es realmente buena o no. Claro, es una, digamos, una toma de posesión también para los futuros que vayan saliendo posteriormente, porque claro, ya tienen una referencia, ¿no? Sobre todo para nosotros, por lo menos. Sí, aquí, como vemos, aquí tendremos en el punto 4, en el punto 5, perdón, tenemos una televisión, a ver si la pueden enfocar y va a llegar Joel. Pero sí que la salida del 2 al 3 es muy rápida, por donde la ha cogido Joel. Es simplemente salir a esas escaleras. Esas escaleras realmente no son tan empinadas, quizá como aparenta en el mapa, son bastante rápidas. Y luego es chocarte con esas escaleras y hacer todo el zigzag. Pero sí que en esa parte tienes que leer un poco más y tener cuidado con las esquinas. Pues ahí está, acercándose ya a esa TV2. De nuevo unas pequeñas escaleras. Se va acercando rápidamente, ahora mismo lo podremos ver en directo. Aquí la ruta 4-5, que ha sido común también para otras categorías, aquí viene Joel, sí. Ha cogido la buena elección desde mi punto de vista, porque has estado abordeado por una zona que ha evitado todo el zigzag y creemos, bueno, ha cogido la... Son creo que 5 segundos, pero es más rápida bordeando por donde la ha hecho Joel. La verdad que la toma es espectacular por parte de nuestros compañeros de la realización y nuestros compañeros cámaras, que la verdad es que se está pegando también un buen curro, ¿eh? Aquí Joel en este paso ha pasado 13 segundos más lento que el primero, que va ahora en este momento Sergi Oliveras del Cataluña Orientación. Uh-huh. Y está 13 segundos más lento. Ahora esta parte un poco de transición, hacen 5-6. Y posteriormente la 6-7. La 6-7 también es una zona que invita a dar dos o tres elecciones de ruta. Para mí creo que la más rápida va a ser tomando las escaleras que bajan. Son escaleras que también creo que son más rápidas en la realidad de lo que aparece en el mapa. Pero bueno, se baja muy rápido esas escaleras. Y si no, pues otra opción es girar un poco antes a la derecha. Y es un callejón que es un poco sucio, la verdad, y haces mucho zigzag. O si no, de las 6 a las 7 también puedes bordear por el sur. Aquí vemos en pantalla a Arnau Loro. Arnau Loro, sí. Estaba ya preparado para tomar la salida. Arnau Loro, del Cataluña Orientación, también. La Arnau Loro Sansa, con ese dorsal 116. Y la acompañará también en la salida Joana Martí, también, perdón, María Soriano, del Villena Orientación. Por el primer radio control de chicas viene Lucía Parga. Uh-huh.
también cogiendo la, creemos, la buena elección de ruta, bordeando por el norte. Recordemos el primer paso intermedio ha pasado Guadalupe Moreno con un tiempo de 4:39 y a 36 segundos Laia Medina. Vamos a ver el tiempo intermedio que puede hacer Lucía. Ahí está bastante exigente esa cuesta. Y aquí ya se dirige al punto 6. Recordamos en tercera posición de momento Amanda Pons. Tenemos ahí a Guadalupe y, como decíamos, preparado para salir, para tomar la salida, a Raúl Oro. Allá va. Toda la suerte del mundo para el corredor catalán. Lucía Parga ha pasado con el mejor tiempo en la primera televisión, en el punto 5 de chicas, con un tiempo de 4:30 y 9 segundos detrás Guadalupe Moreno. Vamos refrescando las clasificaciones para llevarles a todos ustedes en tiempo real el tiempo de cada uno. Aquí vemos a María Soriano del Villena Orientación, también corredora, ha corrido en las selecciones junior de la selección española. Concentradísima, preparada, dando los últimos retoques, viendo la estrategia a seguir cuando le marcan ya la salida. En chicos vemos a Joel, que parece que ha cogido esas escaleras por el gris. Un poco más de zigzag, pero creemos que, bueno, ha sido una elección acertada. Y ahora va girando a la derecha, a coger esa calle ancha al lado de la Plaza de Toros y empezar a leer al punto 9, que es muy fácil, y luego al punto 10, que es una zona que también invita a elección de ruta, a 3 o 4 elecciones de ruta. A ver lo que puede hacer Suele en el punto 8, bueno, ahora va al punto 9, y después del 9 al 10 pues tiene esa elección de ruta que hemos dicho antes que por el norte se debería ejecutar mejor. En el paso por el punto 7, Sergio Oliveras va liderando todavía la carrera con un tiempo de 4:44 y a 3 segundos Joel Zamorro. Josep Moria ha arrebatado ahora en el punto 8 que acaba de ticar Joel Zamorro. Ahora Sergio Olivera sigue liderando la carrera y a 38 segundos ha pasado Joel. Aquí vemos a Juanma Mérida también, que ha sido componente de la selección cuando era juvenil y junior también, y ahora va a correr la final de élite. Y ya dentro de muy muy poco vamos a ver el primer corredor llegando a meta, que es Sergio Olivera. Se está ticando el penúltimo control y le veremos llegar a meta dentro de muy poco. Un tiempo bastante rápido porque acaba de ticar ese penúltimo control. Aquí parece Lucía, que estamos viendo a Lucía. Lucía Varga. Que ha ejecutado esa ruta norte que hemos dicho, que pues eso, que no. Baja por esas escaleras, pero es en distancia en la ruta más corta. Yendo un poco por el sur haces un poco más de distancia pero subes menos, pero ahora sí creemos que es también la elección buena esta ruta que ha cogido Lucía por el norte. De momento estamos viendo que todos los participantes han elegido, ¿no?, la mejor opción de momento. Sí, pero bueno, esto siempre se ve a, claro, post análisis, porque cuando se acaba la carrera tenemos más tiempo para analizar y para hacer análisis, ver los win splits también, y a veces es difícil valorar en vivo. Ahora Lucía se dirige al paso de espectadores. Este control es bastante sencillo, simplemente de ejecución. Y aquí veremos dentro de muy poco llegar a la categoría masculina Sergio Oliveras. Y aquí está. Aquí está entrando en línea de meta el primer, Sergi Oliveras. Está
estamos también pendientes de Guadalupe Moreno, del Toledo, orientación. Guadalupe ha llegado con un tiempo de 12 minutos 42 segundos. La verdad es que es un tiempo menor de lo que pensábamos. A 1 minuto 20 Amanda Pons del Corzo y a 1 minuto 58 tercera actualmente Laia Medina del Club Cataluña Orientación también. Perdonamos, tiempo del ganador 13.28 para Guadalupe, 14.42 para Amanda Pons a 1 minuto 14 y Laia Medina a 1 minuto 54 segundos. Aquí vemos a Miguel Garrido en pantalla, también un ex componente de la selección española. Bueno, el año pasado fue componente de la selección española junior y este año pues quedó bronce ayer en el relevo con Andalucía. Se está dedicando ahora al mundo de las carreras de montaña. Un corredor bastante físico a día de hoy, la verdad es que en este sprint creo que se le puede dar también bastante bien. Lo que pasa es que no ha comenzado muy bien el día con el puesto de la clasificación, pero bueno, todo se decide esta tarde. Representando al equipo Granada Veleta, ahí tenemos a Miguel Garrido Corral, preparado también para tomar la salida. Esta prueba tan rápida, espectacular, que estamos viviendo por el centro neurálgico de la capital orcense, de Huesca. Mañana nos esperará de nuevo Ibort, pero vamos a centrarnos en esta carrera de sprint, esperando que poco a poco vayan llegando a línea de meta la élite masculina, la élite femenina. Aquí vemos el GPS de Lucía, como también está ejecutando. Aquí el GPS no es lo más preciso que podamos tener. Y Lucía, actualmente con el mejor tiempo por el paso de espectadores, con un tiempo de 8 minutos 49 segundos y 6 segundos detrás Guadalupe. Así que en este momento Lucía lleva el mejor tiempo por el paso de espectadores. Y preparada Xenia Ledesma, dorsal número 10. Ahí la ven, también otra jovencísima corredora. Preparada también, dándose los últimos retoques, concentrándose para iniciar esa carrera. Vamos refrescando los tiempos. En meta hemos tenido ya a Sergio Oliveras con un tiempo de 13.08, como hemos dicho, un tiempo creemos que menor de lo estimado. Aquí vamos a salir a Xenia. Y actualmente Sergi con el mejor tiempo en el último Radio Control también, de 11 minutos 15 segundos y a más 57 segundos Joel Chamorro, que está a punto de llegar también a meta. Recordamos que los próximos en salir serán Luis Nogueira y Alba Martínez, que lo harán sobre las 19.02 minutos. Recordamos que es una diferencia de un minuto entre chico y chica, un minuto de descanso. Y ahí está entrando ya en línea de meta Lucía Parga, con el mejor tiempo en el último paso intermedio, 23 segundos más rápida que Guadalupe Moreno, así que si no ha pasado nada en la última baliza iría primera, con más de 20 segundos de ventaja sobre Guadalupe. Y aquí vamos a entrar a Joel Chamorro, que viene actualmente en segunda posición. Exhausto, la verdad es que ha llegado exhausto. Vemos en pantalla a Luis Nogueira, que pues parece que se ha reservado esta mañana. Él no se jugaba a ir a la selección porque está más enfocado en distancias de bosque. Y bueno, ha sido también varias veces campeón de España en distancia sprint el año pasado en Albarracín y en distancias de bosque. Es un corredor que ya lleva muchos años en la élite, bastante con mucha experiencia. Y que corre pocos sprints, pero que los que corre va a darlo todo. Así que creo que es un sprint también que se le puede adecuar mucho a él y a ver lo que hace esta tarde. Sale muy temprano, pero bueno, puede marcar el mejor tiempo desde el principio. Pues está a punto de tomar la salida Luis Nogueira del equipo Málaga Coma. Ya está en camino buscando esta plaza. Aquí vemos a Josep Morlà en estas últimas balizas.
Ahí ya se va Luis Nogueira. Josep Morlà, que en el último Rayo Control ya estará llegando a meta dentro de poco, está a 6 segundos de Sergio Oliveras, muy cerquita, así que tiene que correr mucho para poder sobrepasar en línea de meta Sergio Oliveras. Está a escasos 6 segundos. Preparada Alba Martínez Ibáñez, del equipo Total Orientación de Murcia. Vamos a ver si podemos ver a Lucía. Lucía. Ahí va la salida de Alba Martínez Ibáñez. Y esperando esos tiempos. Vamos refrescando las clasificaciones. Actualmente en chicas, primera posición para Lucía Parga del Aromón, a 35 segundos Guadalupe Moreno del Club Toledo Orientación en beta. Vamos con categoría élite masculina. Tenemos en beta el mismo tiempo para Josep Morlà y Sergi Oliveras. Remontó Josep Morlà en el último tramo esos 4 segundos que tenía que le sacaba de ventaja. Así que ahora mismo en categoría élite, con 13.08, Josep Morlà y Sergi Oliveras comparten la primera plaza. Cuando está preparado para tomar la salida, David Cotillas, dorsal número 108, perteneciente al equipo del Cuenca Concu. Aquí vemos a Xenia Ledesma picar por el primer radio control. Actualmente en el primer radio control sigue liderando Lucía Parga. Y vemos a Xenia, como también ha ejecutado bastante bien. Vemos este a Xenia en carrera ahora mismo. Este tramo. Acercándose. Parece que es un error del GPS, que no es un error de ejecución de ella. Aquí vemos a David Cotillas, también el corredor del Comcu de Cuenca. También un corredor que puede ser bastante explosivo. El año pasado hizo, bueno, estos últimos 2 años muy buena temporada. Y un sprint que se le puede dar también bien. Es, bueno, pues mucha, 2 o 3 elecciones de ruta, como hemos dicho, muy importantes. Pero también puede ser un candidato al top 10. Y detrás de David Cotillas tomará la salida Marta Palau Garriga, del Cataluña Orientación de Girona. También en ese puesto número 13º, esta mañana, la clasificatoria. Ahora a las 19.06 será la encargada de tomar la salida, camino de esta plaza López Ayubé. Vemos a Juanma Mérida del Alicante, Universidad de Alicante, pasar por el punto de espectadores. En el primer radio control hemos visto en hombres masculino élite a Miguel Garrido pasar por la primera posición con 16 segundos de ventaja sobre Josep Morlà. Así que estamos viendo a Miguel Garrido liderar. Por el paso de espectadores estamos viendo a la gallega. Acaba de entrar en meta el dorsal 116, Arnau Loro. Lo acaba de hacer ahora mismo. Y tenemos en primera posición en chicas, en el primer radio control, a Xenia Ledesma, 1 segundo más rápido que Lucía Parga, así que Xenia ha salido bastante bien y 1 segundo más rápida que Lucía Parga en este momento. Y preparado en línea de salida, Paul Canosa y Vidal, también del Cataluña Orientación. Acabamos de ver antes en el paso de espectadores a María Piñeiro pasar por el punto de espectadores con 21 segundos detrás de Lucía Parga, la compañera gallega. Aquí vemos a Miguel Garrido, primera posición en el primer radio control, y acaba de pasar por el punto de espectadores liderando la competición. Lleva muy buen ritmo, ¿eh?
Miguel Garrido, por el paso de espectadores, 50 segundos más rápido que el segundo, que es Sergio Oliveras, así que está liderando con mucha ventaja. Miguel Garrido pasando con 8.06, 49 segundos sobre Sergio Olivera por el paso de espectadores. Aquí vemos a Alba Martínez también, del Totana Orientación. Leyendo el mapa perfectamente. Ahí está la Plaza de Toros. Este punto que es el siguiente, este es el punto 8 masculino, que es después de la elección de ruta. Ahí está el zigzag de las escaleras. La mejor elección, en teoría, deberían de venir por esta dirección, pero también cae la dirección de que vengan por el otro costado. Y en categoría masculina, Miguel Garrido, que está haciendo este último bucle. Aquí vemos Luis Noguera ejecutar. Debe estar a escasos 30 segundos de pasar el punto espectador. También ha cogido la ruta alta, la ruta del norte. Y aquí vemos cómo, en vez de ir por las escaleras del sur, donde el área cubierta, parece, bueno, intuimos por el GPS que toma la curva izquierda y coge, digamos, esta autovía, y vemos pasar a Luis Nogueira. Y ahora un punto muy fácil de conexión, y luego a partir de ese punto fácil de conexión vamos a otra elección de ruta. Tiene que evitar el tráfico. Y vemos a Xeria Ledesma pasar por el punto de espectadores con el mejor tiempo, 15 segundos por delante de Lucía Parga. Xeria Ledesma primera en este momento por el punto de espectadores con el mejor tiempo, 15 segundos, 8 minutos 32, 15 segundos más rápida que Lucía Parga. Y toma la salida en este momento Solaya Bello Rodríguez del equipo Gallaecia de La Coruña, también camino ya de hacer una buena prueba, una buena etapa, intentar también darlo todo. Aquí vemos la elección de Luis, que en teoría pues es de las más rápidas, incluso con la otra variante, que es yendo por el gris. Y aquí vemos a Luis ejecutar la ruta sur. Creemos a priori que es entre 5 o 10 segundos más lenta que puede ser yendo por el sur que la norte, así que no creemos que sea la mejor elección de ruta. No sabemos si se puede decidir todo aquí, pero parece que no está ejecutando la ruta más óptima. Son a 20 metros más lenta, pero pues pueden ser 3-5 segundos o 5 segundos que le puede costar. Pues incluso una medalla, porque sí, en el sprint sí, todo es muy rápido. Y vemos a Luis Noguera ejecutar esa ruta azul que estamos viendo en la pantalla izquierda. Una azul con la variante roja, parece. Sí, la verdad es que está ahí. Está haciendo dos variantes. Incluso la variante roja es más, un poco más larga que la que pasa por el punto de espectadores. Luis Nogueira. Escuchamos la ovación del público pasando justo por detrás nuestra. Y Luis Nogueira pasando por el punto de espectadores, que actualmente lidera Miguel Garrido. Entrando en meta Miguel Garrido, que acaba de entrar. Cuidado. En meta. Y también María Piñeiro. En el último radio control, Miguel Garrido iba liderando por 1 minuto 07. Ha sacado incluso más distancia Sergi Oliveras, así que Miguel Garrido debe estar en primera posición. A ver qué dice el tiempo oficial. Cuando acaba de tomar la salida Elmar Montero del Albacete Godit, lleva también camino de realizar una muy buena etapa. Toda la suerte del mundo, tanto para el mar como para todos los participantes y todas las participantes que están dándolo todo. Categoría masculina, ha pasado Luis Nogueira por el paso previo al punto de espectadores con 16 segundos detrás de Miguel Garrido. Y después de ese punto 8 venía esa ejecución del punto que ha hecho por el sur, un poco más lento, así que debería ser la ventaja más aún para Miguel Garrido. Recordemos, 16 segundos detrás Luis Nogueira de Miguel Garrido, que actualmente va en primera posición con un tiempo de 11 minutos 51 segundos. Un minuto 16 segundos más rápido que el segundo actualmente Sergio Oliveras. Está bueno, ¿eh? Ha hecho una gran aquí carrera. Vemos a Luis Nogueira, tiene la baliza aquí en la esquina del muro, debemos ejecutar y a ver si puede recuperar ese tiempo perdido.
Ahí está buscando de nuevo la baliza. Y en meta, en el último radio control, Xenia de Ledesma, primera posición, 12 minutos, aquí la vemos llegar, debería de llegar primera. En el último radio control, Xenia Ledesma, 12.01, 16 segundos más rápida que Lucía Parga, que iba liderando hasta este momento. Xenia Ledesma en primera posición con 12.38, 15 segundos más rápida que Lucía Parga. Así que primera posición para la catalana, Xenia Ledesma. Aquí vamos a calentar a Eloy Martí. Uh-huh. Eloy Martí, también del Cataluña Orientación. Y estamos atentos a Luis Nogueira, que debe entrar también a meta dentro de muy, 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 muy poco, porque acaba de pasar por el último radio control con 20 segundos detrás de Miguel Garrido, así que Miguel Garrido seguiría ocupando la primera plaza. Miguel Garrido con un tiempo en meta de 11.51, Luis Nogueira en el último radio control a 20 segundos. Aquí vemos a David Cotillas pasar por el radio control con 40 segundos por detrás del líder, que es Miguel Garrido. Así que David Cotillas actualmente tercero por el punto de espectadores, 40 segundos por detrás del líder. Aquí vemos llegar a Luis Nogueira, que en el último radio control iba 20 segundos detrás de Miguel Garrido en primera posición. No creemos que los haya recuperado. Y que acaba de llegar a meta. Acaba de tomar la salida Eloy Martí Romaní, de Cataluña Orientación también. Luis Nogueira con un tiempo oficial de 12 minutos exactos, 8 segundos por detrás de Miguel Garrido. Así que primera posición sigue Miguel Garrido. Y aquí vemos a la catalana Marta Palau pasando por el punto de espectadores. Y Marta Palau liderando actualmente en el punto 8, previo al punto de espectadores, la carrera. 4 segundos más rápida que Xenia Ledesma. Marta Palau actualmente primera hasta el punto 8 con 4 segundos más rápida que la catalana Xenia Ledesma. Vamos a ver cómo gestiona esos últimos metros hasta la línea de meta. Marta Palau. Aquí vemos a Inés Pozo, otra de las candidatas a estar por los diplomas, en la lucha de los diplomas. Actualmente viene a hacer un muy, muy buen campeonato de España en Extremadura, hace 2 semanas en Bosque. Y así que otra de las candidatas para representar a España en los mundiales y en los europeos que vienen este verano. Inés, perteneciente al Orientación Getafe, club madrileño. Parece que Luis Nogueira nos da el sistema, ha hecho error en tarjeta. Así que vamos a ver qué ha pasado a Luis, pero parece que ha hecho error en tarjeta. Así que sigue Miguel Garrido en primera posición y segundo Sergio Oliveras, que puede quitarle la plaza a David Cotillas en la segunda posición a Sergi, porque estaba corriendo 13 segundos más rápido que Sergio Oliveras por el paso de control. Y ahí vemos a Coti, a David Cotillas en los últimos controles, y ahora vemos a Ana de Fez, otra corredora que quizá en la mañana no se le ha dado tan bien, pero también es una corredora muy hábil en sprint, a tener y, en cuenta, y vemos lo que puede hacer. Aquí vemos esta elección de ruta 2-3 que ha ejecutado Ana por la izquierda, que hemos dicho que era también una ruta muy, muy interesante. Y Inés se ha ido ha elegido otra ruta diferente. Y en esa ruta 2-3 de Ana, ejecutándola por la izquierda, tomando esas últimas escaleras, pero esas escaleras muy rápidas, incluso escaleras que llevaban rampa, así que creemos que ha cogido la mejor elección Ana de Fez, que ha cogido la ruta azul. Aquí vemos a David Cotillas ya entrando en los últimos controles. Debería ocupar la segunda plaza David Cotillas. David Cotillas acaba de pasar a 47 segundos en el último radio control y ya viene yendo a meta. Así que estaría ocupando la segunda posición David Cotillas a 47 segundos del líder Miguel Garrido. Y acaba de pasar también por el punto de espectadores con un tiempo muy similar a David Cotillas. Paul Canosa del Cataluña Orientación, a tan solo 36 segundos de Miguel y a un segundo más rápido que David Cotillas.
pues está todo en un pañuelo. Está la prueba, la carrera está muy emocionante. También esperando a Marta Palau llegar. Y aquí viene David Cotillas. Cámara de meta preparada para ver la llegada. Ahí está. Y por el paso de espectadores, Olaya actualmente pasando en segunda posición a 2 segundos solamente Olaya de Xenia Ledesma, la primera en la categoría femenina. Tan solo 2 segundos Olaya de Xenia Ledesma. Preparada para tomar la salida, Olivia Sprott. Esta corredora es extranjera, así que no va a puntuar por el Campeonato de España. Aquí vemos a Almar Montero también dirigirse al punto 9. Ana de Fez en el primer radio control va primera en ese punto 5 y ahora también primera en el segundo radio control, 21 segundos más rápido que Olaya. Ana de Fez actualmente primera posición en el segundo radio control. Y tenemos que estar llegando a Marta Palau, que ha perdido al final algunos segundos. Actualmente parece que va a quedar segunda en el último radio control. Marta Palau a 1 segundo únicamente Marta Palau de Xenia Ledesma la llegada. 12 minutos 38 segundos para Xenia, 12:40 para Marta Palau. Segunda posición para Marta actualmente. Y ahora tomará la salida el dorsal número 130, Michael Rodríguez Domínguez, del Vigorentia, Pontevedra. Aquí vemos a Inés Pozo, que acaba de pasar primera en el primer radio control. Acaba de ticar el primer radio control, el punto 5 en primera posición para Inés Pozo. 3 segundos más rápida que Ana de Fez. Así que todo entre Inés, Ana y Olaya, que ya se dirige al último bucle, son las más rápidas hasta ahora. Aquí vemos a Olaya, cómo va dirigiéndose a esos últimos controles. Recordemos que estaba a solo 2 segundos de Xenia Ledesma en el último control de espectadores. Pero Xenia parece que ha perdido algunos segundos al final, porque Marta Palau le ha podido recortar 11 segundos en el último bucle. Ajá. Así que puede ser que Olaya sea la nueva aspirante a estar en la primera posición. Cómo va variando, la verdad, ¿eh? Es súper emocionante lo que puede hacer. Aquí vemos a Ana de Fez pasar por el punto de espectadores en primera posición. Ana de Fez, primera posición, con 8 minutos, 1 segundo, 31 segundos más rápida que Olaya Bello, segunda clasificada. 31 segundos para Ana de Fez, primera clasificada actualmente. Ahí veíamos también a Elmar Montero, 2 a 120. Y preparada para salir Kika Basarán, del Toledo Orientación. Cuando llega a la línea de meta, Arnau Loro. Arnau. Vamos a ver el tiempo final de Arnau. Quinto. Aquí vemos a Eloy Martí Romaní también pasar por el punto después del tramo largo. Kika Basarán del Toledo Orientación también saliendo, otra de las aspirantes a la selección española este año, muy joven. Y aquí parece que llega la corredora gallega. Ahí está. Y aquí llega Olaya. Y preparado para salir también Eduardo Gil Marcos, del Tejalbe, de Burgos. Ahí está, dorsal número 112. Aquí tenemos problemas técnicos.
Olaya en primera posición, la gallega con un tiempo de 12 minutos 32 segundos, 6 segundos más rápido que Xenia Ledesma. Confirmamos que Xenia Ledesma ha perdido 5 o 10 segundos en el último bucle. Aquí vemos a Eloy Martí pasar por el punto de espectadores. Eloy Martí actualmente cuarta posición a 35 segundos del liderato de Miguel Garrido. Y también vemos pasar a Inés Pozo. Dorsal número 19. Ha tomado ahora la salida Eduardo Gil Marcos. Inés Pozo en primera posición por el punto de espectadores. 10 segundos más rápido que Ana de Fez. Y Ana de Fez también estamos esperándola para llegar a meta dentro de poco. Y Inés Pozo de momento liderando en categoría élite. 11 segundos más rápido que Ana de Fez. Aquí vemos a Michael Rodríguez, también el corredor gallego, yendo rapidísimo. Recordemos muchos corredores gallegos últimamente también en las finales y cada vez cogiendo más. Y Ana de Fez, aquí vemos llegar a Elmar Montero. Rapidísimo. De Albacete. Gran esfuerzo. Ana de Fez, primera posición, 24 segundos más rápido que Olaya. En el último radiocontrol, si nada ha pasado, debería estar en primera posición. Recordemos, Ana de Fez, 24 segundos más rápido en el último radiocontrol. Y acaba de tomar la salida Marina García Castro, del León Halcón. Entendemos estos tiempos. Hasta ahora también, dentro de poco, pasará Álvaro García Bernabéu, que está con la segunda posición en el último radiocontrol, después del punto largo, antes del control de espectadores. Así que Álvaro Bernabéu, segundo actualmente, 13 segundos, 17 segundos detrás de Miguel Garrido, antes del punto de espectadores. Cuando vemos en pantalla a Inés Pozo, también realizando una excelente prueba. Aquí vemos cómo han ejecutado también las selecciones de ruta al punto 5. Parece que a Luis Nogueira le han vuelto a dar tiempo válido. Luis Nogueira en segunda posición actualmente, a 7 segundos detrás en el final de Miguel Garrido, que sigue liderando. Aquí vemos a David Rojas, también otro aspirante muy, muy joven a la selección senior, que también cada vez va más. Y uno de punto de vista, uno también para estar entre los 5 o 7 primeros, si todo va bien. Perteneciente al equipo. Y vemos a Álvaro García Bernabéu en pantalla por el punto de espectadores. 17 segundos más lento en el último radiocontrol. A 17 segundos en el último radiocontrol detrás de Miguel Garrido. Acaba de pasar por el punto de espectadores con 25 segundos sobre Miguel Garrido, así que si todo va bien, Álvaro debería ocupar la segunda plaza. A no ser que si el tiempo de Luis Nogueira es válido, pues estaría a 13 segundos de Luis Nogueira en el último radiocontrol. Aquí vemos a Eloy Martí, también esperando a Inés Pozo por llegar. Llegando Eloy Martí. Eloy Martí. En el último radiocontrol. Luchando por la tercera plaza, por la cuarta plaza con David Cotillas, Eloy Martí y Paul Canosa. Y preparada para tomar la salida Marta Guijó, del Vía Plata de Cáceres, con el dorsal número 8. Marta también ha sido representante por muchos años de las selecciones juveniles y junior y también de la selección española. Y sorpresa en hombres élite también. Primera posición para Michael Rodríguez, el gallego. Un segundo más rápido después del punto largo para el gallego Michael Rodríguez. Así que Michael Rodríguez actualmente liderando antes del punto de espectadores la carrera. Un segundo más rápido que Miguel Garrido.
Recordemos que en el último tramo, Luis Nogueira, en el último bucle, después del paso de espectadores, ha ganado 9 segundos, más de 10 segundos, perdón, sobre Miguel Garrido. Así que la última parte de Miguel tampoco ha sido la más rápida. O sea, si hace Michael una buena ejecución al final, puede mantener esta primera plaza. Aquí vemos a Marina, también una de las favoritas y una de las mejores sprinters que tenemos en España. No tenemos todavía... Tenemos tiempo intermedio de Marina en este punto. Primera posición para Marina en el primer Raido Control, con un tiempo de 3.37, 22 segundos más rápido que la segunda, que ha sido Inés Pozo. Así que un tiempazo para Marina, que ha empezado súper rápida con 20 segundos. Y aquí vemos Michael Rodríguez, que hasta el último Raido Control iba liderando la carrera, un segundo más rápido que Miguel Garrido. Emocionante este final de carrera, dándolo todo. Y Álvaro García Bernabéu llegando a meta en el último Raido Control, tercero, a 30 segundos de Miguel Garrido. Michael Rodríguez ha pasado por el punto de espectadores a escasos 4 segundos de Miguel Garrido, así que actualmente Michael Rodríguez segunda posición, Miguel Garrido sigue liderando, pero recordemos, Miguel se ha dejado casi más de 10 segundos en el último bucle, así que si Michael hace un buen bucle al final, puede estar en la primera posición. Álvaro García Bernabéu actualmente en la cuarta plaza, 30 segundos detrás de Miguel Garrido, llegando a meta ya dentro de muy poco. Ya se oye la ovación del público, esperando la llegada, y vamos a ver ese sprint final de Michael Rodríguez. Álvaro García Bernabéu. Ahí está el esfuerzo titánico. Inés Pozo con primera posición actualmente, con un tiempo de 11.55, 9 segundos detrás Ana de Fez, 33 segundos por detrás Olaya Bello. Y aquí vemos pasar a Kika Basarán, actualmente en el último Raido Control, 40 segundos detrás de la primera posición, que es Inés Pozo. Pasa con quinta posición Kika Basarán del Toledo Orientación. Y a punto de tomar la salida Mar Serrayonga del Go Stream de Girona. Aquí vemos los resultados hasta ahora. Como hemos dicho, Inés Pozo liderando la carrera. Ana de Fez, Olaya Bello. Recordemos que en la primer Raido Control iba liderando por 22 segundos Marina García, la corredora leonesa con alguna medalla en mundiales juveniles, con más de una representación en la selección senior, una experta en primera posta en relevos. Así que si todo va bien, Marina García podría pasar primera por el punto de espectadores. Vamos a ver esa participación. Cuando quedan 4 representantes masculinos y 4 femeninos en tomar la salida. Aquí vemos a Marta Aguijo pasando por el primer Raido Control y esperando tiempos. Ahí vemos el recorrido de Marta Aguijo. Como Mar Serrayonga también. Y algunos han tomado una elección de... Aquí vemos a Michael Rodríguez, que se está acercando a meta. Michael Rodríguez, recordamos, 4 segundos por detrás en el paso de espectadores de Miguel Garrido. Y Michael Rodríguez sigue a 4 segundos en el último Raido Control, a escasos 2 controles. Así que Michael Rodríguez sigue muy, muy, muy cerca del líder, Miguel Garrido. O sea, puede estar muy, muy, muy cerca que Michael Rodríguez se ponga líder y en primera posición. Edu Gil en primera posición hasta ahora en el último Raido Control, 11 segundos más rápido que Miguel Garrido. Hemos visto también a Marina García y Michael Rodríguez llegando a meta. Actualmente vamos a esperar al tiempo oficial, pero 4 segundos detrás de Miguel Garrido en el último Raido Control. Vemos a Isaac Hernández también, componente de la selección española y otro de los claros candidatos incluso a luchar por las medallas. Perteneciente al CODAN, Extremadura, de Badajoz. Marina en el último
Radio Control. No tenemos todavía referencias, pero en los últimos radiocontroles ha pasado 18 segundos más rápido. No debería de estar en cabeza. Aquí vemos a Edu Gil, primero en el último radiocontrol también. Ahí de nuevo hacia arriba, escaleras para arriba, buscando... Uno de los corredores con más habilidades en el sprint, digamos, quizá el mejor en sprints con mucha dificultad. Y vemos que ha fallado 4 o 5 segundos. Y Edu Gil en esa parte final del recorrido ha pasado primero por el punto de espectadores, 11 segundos más rápido que Michael Rodríguez. Y 6 segundos más rápido que Miguel Garrido. Vale, línea de meta. No tenemos tiempo oficial de Michael Rodríguez. El último ha sido el paso intermedio de Edu Gil. Sigue en primera posición en el último radiocontrol. Edu Gil primero en un tiempo de 10.02 a 2 puntos de meta. 9 segundos más rápido que Michael Rodríguez. 4 segundos más rápido que Miguel Garrido. O sea que... en los últimos 300 metros se puede decidir todo. También tomó la salida ya la dorsal número 20, María Prieto, del Malarruta. Y vemos a Edu, como señalaba para que se quitaran los en la esquina. No tiene mucho tiempo porque está, recordemos, 4 segundos de ventaja sobre Miguel Garrido. Marina, también estamos esperando a Marina. David Rojas, que acaba de pasar por el punto de espectadores. Y aquí llegamos a Edu Gil llegando 4 segundos más rápido en el último radiocontrol que Miguel Garrido. Dorsal número 112, que cruzó la línea de meta. Aquí vemos a Marce Rayonga, otro de los corredores con más experiencia de la orientación, múltiple, también campeón de España en relevos, con muchas competiciones internacionales, 13º en un Mundial Junior de larga, o sea, con mucho historial y también de los candidatos a estar entre las medallas. Marta Guijo, que ha pasado con 6 segundos sobre Inés Pozo en el último radiocontrol, así que Marta Guijo también peleando por las 3 primeras posiciones. Marta Guijo, 6 segundos por detrás de Inés Pozo. Y aquí vemos a Marina García en el antepenúltimo control, último radiocontrol, en primera posición, 24 segundos más rápida que Inés Pozo. Así que Marina García, si no ha pasado nada, debería estar en primera posición, 24 segundos más rápida que Inés Pozo en el último radiocontrol. Carrerón de Marina y clara candidata a las medallas. Y preparada ya Ana Camarasa, del conjunto alicantino del Colibenc. Concentración absoluta. Aquí vemos a Kim Beach, otro de los corredores con también más potencial del, digamos, de los equipos sub-23. David Rojas, que también es uno de los candidatos a estar en el top 5. Y David Rojas, que actualmente está en tercera posición. David Rojas en tercera posición a 9 segundos de Edu Gil, de Eduardo Gil. Así que está haciendo un carrerón David Rojas, candidato a las medallas. David Rojas 9 segundos tan solo y acercándose a ese último tramo de la carrera. Ahí tenemos de momento la categoría masculina final. Miguel Garrido, segundo Michael Rodríguez, tercero Luis Nogueira, cuarto Álvaro García, quinto Eloy Martí, sexto David Cotillas. David Rojas, que ha pasado, aparece que ha fallado en ese último tramo, a 17 segundos de Edu Gil actualmente. David Rojas a 17 segundos de Edu Gil en el último radiocontrol. Pues faltan únicamente 4 corredores por tomar la salida, 2 masculinos y 2 femeninos. Pau Llorens y Álvaro Casado, y por parte de féminas, Ana Isabel Toledo y Laia Gil.
Y aquí ha pasado María Prieto en primera posición en el primer radio control. La estábamos viendo antes en pantalla. 23 segundos también sobre Marta Guijo y 23 segundos sobre Inés Pozo. María Prieto, primera en el primer radio control. Esperemos que se actualiza, pero Marina García parece, no sabemos si ha dado error en tarjeta, a ver si se actualiza el sistema. Pero recordemos que ha sido la primera en llegar, la primera actualmente. Y aquí vemos a David Rojas encarar la última parte. Estaba 17 segundos únicamente de Edu Gil y luchando por la segunda posición también David Rojas. Pau Llorens, que iniciará su recorrido inmediatamente, también perteneciendo al Cataluña Orientación, allí va Pau, uno de los corredores más agresivos también de la orientación y los mejores sprinters, así que debe ser candidato al oro. Y Marce Rayonda pasando por el punto de espectadores. Marce Rayonda actualmente cuarta, 16 segundos detrás de la líder ahora Inés Pozo, a falta de confirmar el tiempo de Marina García. Y Marta Guijo, segunda posición, actualmente en último radio control, a 6 segundos únicamente, esperando a Marta Guijo, que a únicamente 6 segundos en el último radio control de la primera posición. Cuando en Féminas tomará la salida inmediatamente en Isabel Toledo, del Club Imperdible de Madrid. Ahí está. Y ahí tenemos la categoría Féminas, élite, Inés Pozo, primera clasificada. Primera clasificada, actualizamos, Marta Guijo ha quedado primera, de momento primera, con un tiempo de 11.52. Marta Guijo, primera posición, a 3 segundos Inés Pozo, y tercera posición para Ana Defez, a 12 segundos de Marta Guijo. Así que Marta Guijo, la extremeña, liderando de momento la categoría sprint en damas élite. Pues solo quedan por tomar la salida tanto Álvaro Casado, del Logocan de Madrid, como Laia Gil, del Cataluña Orientación. Ahí tenemos a Álvaro Casado. Cuando vemos a Ana Camarasa. Álvaro Casado, que es de lo también el favorito para llevarse incluso todos los oros. Recordemos que ha ganado el Campeonato de España de Sprint Relevos, ha ganado el Campeonato de España de Larga, ha ganado el Campeonato de España de Relevos de Bosque, puede ganar el Campeonato de España de Sprint y puede también ganar mañana el Campeonato de España de Media. Así que eso creo que nadie lo ha hecho de momento. Andreu Blanes creo que solo tiene 4 oros. No ha conseguido el póker, digámoslo así. Así que Álvaro tiene la capacidad de hacerlo todo y es nuestra promesa, creemos. Vemos a María Prieto pasar por el punto de espectadores. María Prieto primera con un tiempazo, 7 minutos 15 segundos, 33 segundos de ventaja sobre Inés Pozo. Así que María Prieto primera con 7:15, 33 segundos de ventaja para el último bucle para quedarse en primera posición. María Prieto. Incluso si el tiempo de Marina fuera oficial y fuera correcto, tendría 15 segundos de ventaja sobre Marina García. Aquí vemos el tiempo en el paso de espectadores. María Prieto liderando con 7:13, 18 segundos por detrás Marina García Castro y ya 46 segundos Ana Defez. Aquí vemos a Marce Rayonga también ticar uno de después del punto del punto largo. Y aquí vemos a Kim Beach entrando en línea de meta. También recuperándose del esfuerzo final. Kimbitz llegando a 47 segundos en el último radio control. Actualmente octavo a 58 segundos y llegando Marce Rayonga. Ahí está la entrada. De la participante catalana. Marce Rayonga en el último radio control.
ha remontado muchísimo a Marce Rayonga. Segunda posición actualmente para Marce Rayonga. Segunda posición a 3 segundos de Marta Guijo actualmente. Pero recordemos, si el tiempo oficial de Marina es bueno, Marina iría primera. Y a falta de ese último bucle, María Prieto, que le sacaba 33 segundos a Inés Pozo, que iba liderando el último radio control. Así que María Prieto va para la primera posición. Aquí vemos a Isaac. Y Ana Toledo. Y Laia Gil. Tenemos ahí a las dos en pantalla. Otra de las dos favoritas, sobre todo también Ana Toledo, para llevarse el oro. Y recordemos que en chicas actualmente Marta Guijo, primera posición, a 1 segundo más Serrayonga. Y aquí vemos a Marc Serrayonga pasar por el punto de espectadores. Marc Serrayonga pasando por el punto de espectadores en segunda posición. Marc Serrayonga a 1 segundo de Edu Gil. Marc Serrayonga actualmente en segunda posición en el paso de espectadores. Antes también hemos visto a Isaac Hernández, actualmente sexto. Parece que ha fallado Isaac a 31 segundos de Edu Gil. Isaac Hernández, que estará a punto de llegar. Y pasa Ana Camarasa también. Ana Camarasa, que en el último real de control iba segunda a 12 segundos de María Prieto, pasando por el punto de espectadores. Ana Camarasa en segunda posición a 15 segundos de María Prieto. Así que este último bucle, veremos si Ana Camarasa puede sobrepasar a Marina y si y puede incluso estar por la primera. Aquí vemos a María Prieto llegar ya. Para la línea de meta. Llegada. Y María Prieto, que en el último radio control ha sido primera con 43 segundos de ventaja sobre Marta Guijo, que es la primera que ha llegado en el último radio control. También ha cruzado la línea de meta Isaac Hernández, acaba de hacerlo en estos momentos. Confirmamos María Prieto primera posición. Bueno, 11.07 para María Prieto, un tiempo rapidísimo, 43 segundos detrás para Marta Guijo. Aquí vemos a Mar después del punto de espectadores dirigiéndose a esa última parte de la prueba. Esas escaleras que luego hay que subir y es una parte también donde el físico es muy importante y la ejecución. Y a ver si Mar puede remontar ese tiempo a Edu Gil. Mar Serrayonga, que recordemos que ha pasado por el punto de espectadores a tan solo 1 segundo de Edu Gil. Esto está llegando a su fin. Queda lo más emocionante. Pau Llorens en primera posición en el primer radiocontrol con 4 segundos de ventaja sobre Marce Rayonga y Edu Gil. Así que Pau Llorens actualmente en chicos, primera posición para Pau Llorens en el tiempo intermedio del segundo radiocontrol. Aquí vemos a Ana Camarasa, a ver si puede remontar a María Prieto. Y también a Marce Rayonga llegar a este tramo final y puede remontar a Edu Gil. Marce Rayonga tan solo 1 segundo en el último radio control sobre Edu Gil. Así que Marce Rayonga tiene que sprintar mucho para ganar a Edu Gil en este tramo final. Pasamos y Pau Llorens. De espectadores. Primera posición, Pau Llorens en el último radio control, 4 segundos de ventaja, recordemos, sobre Marc. Y esperando a Marce Rayonga para quizás ponerse en primera posición. Ahí vemos el paso de espectadores, Pau Llorens 6 segundos sobre Marce Rayonga. Y esa es la ventaja que tiene en el último tramo de carrera. Así que a ver si llega Marc. Y llegando Marce Rayonga, luchando por la primera posición. Y Ana Toledo también por el punto de espectadores. Ana Toledo por el punto de espectadores, parece que a 14 segundos y llegando Ana Camarasa. Ana Camarasa a 7 segundos en el último radio control, sprintando también
por llegar, por recuperar a María Prieto. Así que Ana Camarasa, si todo el último tramo ha ido bien, debería estar a escasos segundos de María Prieto en la segunda posición. Ana Isabel Toledo, Ana Toledo, que ha pasado a 14 segundos por el punto de espectadores, segunda, estaría luchando por Ana Camarasa por esa segunda posición. Ana Camarasa, confirmamos, segunda posición a escasos 2 segundos de María Prieto, y vemos que pues ahí parece que se ha dejado algunos segundos María Prieto, y vamos a ver lo que hace Ana Toledo en la último bucle, porque puede recuperar y ponerse en primera posición. Esperando también a Pau Llorens y a Álvaro Casado. Pau Llorens, dorsal número 115, Álvaro Casado 106. Recordemos este tiempo a falta de confirmar el tiempo de Marce Rayonga. Ahí vemos a Ana Toledo en el último bucle. Pau Llorens con 3 segundos únicamente de ventaja en el último bucle sobre Edu. Así que está todo muy ajustado. Pau Llorens acaba de pasar en primera posición en el último raid control con 11 segundos sobre Marc Serrayonga. Así que líder provisional para Pau Llorens en último radio control, y esperando también a Álvaro Casado pasar por el control de espectadores. Recordemos, Pau Llorens, primera posición, último radio control, 11 segundos de ventaja sobre Marc, y en meta Edu Gil 11.34 y a 4 segundos Marc Serrayonga segundo. Aquí vemos a Álvaro Casado ejecutar la ruta de abajo, pasa por el punto de espectadores. Álvaro, que en el 6 segundos de ventaja, 6 segundos más rápido Álvaro Casado, primera posición para Álvaro, 6 segundos de ventaja, más rápido que Pau. 6 segundos de ventaja, más rápido que Pau Llorens, así que todo en el último bucle. Pau ha ido rapidísimo porque ha ganado tiempo en el último bucle también sobre... Y aquí llega Pau Llorens, posiblemente campeón. Primera posición para Pau. Aquí vaya llega ritmo, Pau, que en el último radio control sacaba 11 segundos a Marc. Meta para Pau Llorens. Así que esperando a Álvaro Ana Casado. Toledo y a Álvaro Casado para ver si se hacen con la primera plaza. Laia Gil también. Aquí llega Ana Toledo. Ana Toledo, que en el último radio control no tenemos información, pero está luchando por la... Y primera posición para Ana Toledo. Finalmente ha recuperado en el último bucle. Ana Toledo, primera posición. 14 segundos más rápida que María Prieto. Recordemos que solo queda por cruzar la línea de meta Laia Gil. Por lo tanto, Ana Toledo, que ya tiene asegurada por lo menos la plata. Ana Toledo tiene asegurada la plata. En primera posición, Ana Toledo. Laia Gil en el último radio control ha pasado a 14 segundos. Y aquí vemos a Álvaro. A ver. Bien, ha encontrado bien el control. Sí. Pero Álvaro Casado, que tenía 6 segundos de margen sobre Pau Llorens. Y estamos esperando al último radio control para Álvaro Casado. Todo está, va a estar muy, muy, muy justo. Y Álvaro Casado en segunda posición ha perdido en el último bucle. 6 segundos, Pau Llorens más rápido que Álvaro Casado. Así que se sitúa segundo Álvaro Casado, que ha perdido en este último bucle. Se ha dejado 10 segundos, diríamos. Y Pau Llorens en primera posición sigue primero. Pau Llorens liderando con un tiempo de 11.19 sobre 14 segundos de ventaja sobre Edu Gil. Y tercera posición para Marc Serrayonga, 19 segundos. Aquí viene Álvaro Casado a ver si puede recuperar esos 6 segundos que tiene de ventaja Pau. Y ya escasos segundos de entrar a meta ya Álvaro. Y también estamos esperando a Laia Gil. La última participante de esta carrera, que está tocando a su fin. Así que ya está entrando Álvaro dentro de poco a meta. No sabremos hasta el final si va a poder ser campeón de España otra vez, pero lo va a tener difícil con Pau. Recordemos que en el último radio control tiene 6 segundos de ventaja Pau Llorens sobre Álvaro Casado.
Aquí viene Álvaro luchando por la primera posición con Pau Llorens. Álvaro o Pau Llorens por la primera posición. Meta para Álvaro Casado. No tenemos todavía tiempo oficial de Álvaro Casado. Recordemos, Pau Llorens, primera posición de momento con 11-19, 14 segundos detrás Edu Gil, tercera posición para Marc Serrallonga, 19 segundos sobre Pau Llorens. Y esperando tiempo oficial de Álvaro Casado. Y aquí estará llegando Laia Gil. Laia Gil llegando, lucha. Ahí está cruzando la línea de meta. Y Laia Gil en el último reído control, cuarta posición, a 10 segundos de Ana Camarasa, que va con el bronce. Así que vamos a ver, porque en el último reído control estaba muy, muy, muy cerquita del bronce con Ana Camarasa, así que vamos a esperar a tiempo oficial de Laia Gil, porque puede estar con el bronce Laia Gil. Y con Laia Gil concluimos esta prueba de momento, a esperas del tiempo oficial de Álvaro Casado y Laia Gil. Vamos a ver si refrescamos el de los tiempos y podemos ya dar las clasificaciones íntegras. Empate, me dicen Álvaro Casado, empate, campeón de España con Pau Llorens. Así que oro compartido para Pau y Álvaro Casado. Álvaro Casado, que ha podido recuperar esos 4 segundos o 6 segundos que tenía en el último radio control. Así que oro y campeón de España, Pau Llorens y Álvaro Casado. Y en tercera plaza le ha quitado el bronce a Marc Serrallonga. Tercera plaza va a ser para Edu Gil. Así que ahí vemos en pantalla los resultados no oficiales, pero actuales del sprint de hombres. A la espera de la clasificación femenina, campeona Ana Toledo. En primera posición, segunda María Prieto. Y en tercera posición, Ana Camarasa. Todavía hay Vamos a confirmar el tiempo de Laia Gil, porque en pantalla tenemos error en tarjeta, así que ¿Foto finish? Ajá. Pues a la espera también de ver si Álvaro o Pau, quién es el parece que no el gato al tenemos agua. Ahora actualmente en tiempos modernos centésimas, aquí sí que el tiempo del ganador va a estar por centésimas. Vamos a esperar que vamos a ver qué dice el juez, pero entre el oro entre Pau y Álvaro va a estar en centésimas. Laia Gil se ha saltado un control, así que descalificada. La lucha por el bronce de Laia finalmente no. Así que Álvaro oficial, se confirma por el director técnico, oro por centésimas sobre Pau Llorens. Álvaro Casado, oro por centésimas, plata para Pau Llorens y bronce para Edu Gil. Esto es la primera vez que veo esto, así que Álvaro Casado va por el póker. Y las chicas también lo tenemos ya decidido, ¿no? Ana Isabel Toledo ha sido la vencedora. En segunda posición, María Prieto. Tercera, Ana Camarasa. La verdad que ha sido una carrera y, como bien decía Manu, lo de Álvaro es para marcar, ¿eh? Y el último bucle creo que ha sido también, parecía menos decisivo, pero muchos segundos han decidido ahí en el último bucle, aunque por el paso de espectadores iban justitos, pero 5 o 10 segundos sí que han estado sacando entre competidores. Y así que, bueno, podremos analizar bien esta noche o mañana esos tramos largos, pero a ver si realización nos prepara el replay del track y lo vemos también en pantalla. Mientras tanto, en cuarta posición, ahí tenemos el track.
Vemos la dispersión en esos primeros controles, donde no perdíamos muchos segundos. El control 2, que todo lo has hecho por arriba, lo han hecho bien. Y ahí Edu, que ha ido por las escaleras, no sabemos si ha perdido mucho. Realmente ha ido más rápido, pero sí que Edu al punto 5 ha ido por el otro lado. Y aquí es donde ha perdido tiempo Edu. Al punto 5 se ha metido por el zigzag. Y luego hemos visto a David Rojas también salir muy agresivo. Y ese tramo largo, vamos a ver cómo todos lo han estado ejecutando por el norte, o casi todos, y bordeando por también por el norte. Aquí parece que Álvaro Casado ha ido por el sur, no sabemos si aquí ha perdido un poquito, y Pau yendo por el norte ha podido recuperar. Y aquí quizá... Y luego la parte final, donde ha sido más de ejecución, y hemos visto que David Rojas también en la parte central ha... se ha dejado los segundos, que ha empezado muy bien. Y aquí en esta fase final, donde Pau ha podido remontar, pero luego Álvaro ha sido más rápido por escalas centésimas. Sin duda emocionantísima esta carrera. Y aquí vemos la categoría femenina también. De esta primera parte ha habido zonas de elecciones de ruta que no influenciaban mucho la carrera, pero sí que este tramo 3 vemos mucha más diversidad, gente tomando esa ruta sur o por las escaleras, y María Prieto yendo por el sur parece que ha empezado a ganar tiempo. Y luego aquí pues lógicamente Ana Toledo, que no ha tenido el mejor inicio, pero ha ido recuperando poco a poco sobre María Prieto. Laia Gil tomando una elección de ruta quizá no tan óptima, la 8, yendo por la derecha. Y María y Ana Toledo recuperando tiempo por la izquierda a esa ruta. Y María Prieto, no sabremos bien si está configurado el GPS, pero ganando mucha distancia por el paso de espectadores. Y luego este último tramo que hablábamos que ha sido más decisivo quizá de lo que esperábamos, que se ha podido decidir aquí segundos. Pues sin duda, emocionantísima la carrera que hemos podido presenciar en directo desde aquí, desde Huesca, y con esa victoria por centésimas, por escasos centésimas, de Álvaro Casado sobre Pau Llorens. Tercera posición ha sido Edu Gil. Recordad, en categoría femenina, campeona Ana Toledo, seguida de María Prieto, y tercera, la alicantina Ana Camarasa. Con una plaza abarrotada de gente, la verdad que casi 1.500 participantes en esta prueba. Vamos a entrevista con Pau Llorens. Aquí estamos con Pau Llorens, del Catalunya Orientació. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Ha sido luchando ahí con Álvaro hasta el final? Parece que Álvaro creo que ha remontado un poquito al final, pero ¿cómo ha ido la carrera? ¿Qué tal las elecciones de ruta? Con confianza y creo que no he fallado muchas, así que estoy bastante contento. ¿Crees que te has dejado algo en el último bucle o es solo físico? En el último bucle ya no quedaba nada para dar, así que he sufrido hasta el final y creo que estoy contento. ¿Ha habido alguna clave? ¿Te la has estudiado mucho? ¿Street View? ¿Mapa base? Sí, estoy trabajando con la Federación Catalana y como parte también de esta preparación hemos estado preparando el mapa a conciencia. Durante esta semana voy a colgar el mapa que hemos hecho nosotros desde casa para preparar eso. Veréis que es muy similar, así que os invito a que veáis también cómo preparamos estas competiciones, porque realmente son muy importantes para nosotros y he estado corriendo en un mapa donde no había estado nunca, pero realmente todo era familiar y todo me parecía muy como lo había dibujado, pensado y preparado. ¿También el trazado? Sí, el trazado, bueno, obviamente no he acertado el trazado, pero sí que había elecciones que me sonaban y siempre es importante tener ese mapa en mente y poder jugar con eso. Pues bueno, enhorabuena, Pau, y no sé si a disfrutar, porque por centésimas
Pero una merecida medalla. Y a disfrutar. Segundo de España a 60 centésimas del primero. Y que el primero sea Álvaro, pues es un privilegio y creo que lo hemos disfrutado. Creo que esta retransmisión es la primera retransmisión realmente que el espectador puede disfrutar. Hay mucha gente aquí en la plaza animando y es un lujo para nosotros como corredores de élite poder disfrutar de este evento. Os felicito desde aquí, con todo el grupo de élite, porque esto es realmente disfrutar de nuestro deporte. ¿Notabas el aliento del público en la carrera? Hombre, espectacular. Han hecho la ola incluso aquí cuando pasaba, así que muchas gracias a todos y creo que esto es realmente sentirnos deportistas de verdad. Y última pregunta, ¿póker mañana de Álvaro o se lo vas a quitar? Es mi objetivo. Está muy, muy cerca. Álvaro está en un nivel muy, muy increíble este año y eso, poder competir contra él es ya un privilegio, pero mañana voy a por todas, no se lo vamos a poner fácil. Enhorabuena. Infinitas gracias. Ahí estaban las palabras de Pau Llorens, sin duda contento porque le ha peleado nada más que nada menos que la primera plaza a Álvaro Casado, que como bien comentaba Manu, pues mañana podría incluso pues conseguirlo todo, lograrlo todo este año. Sí, vale. Tenemos una última entrevista con la campeona de España, Ana Toledo. Perfecto. ¿Vale? Y concluimos este campeonato de España de sprint. Aquí tenemos a Ana Toledo del Club Imperdible y vamos a ver qué nos cuenta. Hola. Enhorabuena, Ana. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué ha pasado y parece que has podido remontar. ¿Ha habido una fase inicial que no ha salido tan rápida? Sí, he empezado rápido, pero he perdido la inscripción y me he quedado en plan... Yo juraría que la he cogido, no entiendo. Y luego me ha empezado a seguir un cámara en las 5 y la presión de la cámara y eso me ha hecho fallar un poco y pasarme la calle de la 8. ¿Cuánto has perdido ahí? ¿Lo sabes? Yo diría que 10 segundos o así, porque me he bajado hasta abajo del top y he dicho, esto no me cuadra y he subido. Y entonces intenté remontar, no he escuchado nada aquí de paso espetar, no sabía ni cómo iba, pero sabía que tenía que ir fuerte para poder conseguir. Has podido remontar a María, lo has conseguido, y ¿dónde has encontrado el reto aquí? ¿La elección de ruta larga o...? Yo creo que era como estar todo el rato mirando, no pasarte de calle, había muchas escaleras y mucha microelección, yo creo. Entonces, no sé, ha sido como muy entretenido todo el rato ahí teniendo que estar pendientes y tener un momento de decir, corro y no pienso. Y no sé, a mí me ha gustado mucho. Lo mismo, creo que te toca póker, ¿no? Si ganas mañana. Sí, lo intentaré. Pero está difícil, pero yo lo lucharé y lo intentaré. Nos comentaba Pau que importante también el aliento del público, ¿no? Cómo se ha vivido sí. Esta prueba. Se agradece mucho que la organización haya hecho este esfuerzo por la tele, dejarnos al final. Se ha notado el ambiente del público ahí animándote en el paso espectador, en la meta, y yo creo que eso te hace correr más fuerte y motiva ganar más. Pues nada, enhorabuena y que mucha suerte para mañana. Sea una gran temporada para ti. Esto solo es el comienzo, el verano... Es lo mejor de la temporada de orientación, así que mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por organizar esto y nos vemos mañana. Pues ahí estaban las palabras de la campeona, de Ana Toledo. Y pues nosotros prácticamente, Manu, despedirnos de la prueba de hoy. Agradecer, por supuesto, a toda la gente que tenemos aquí detrás nuestra. A todos los telespectadores que han seguido la prueba por televisión. No sabremos si podemos hacer entrevista a Álvaro Casado. Vamos a ver si tenemos la opción. Si tenemos la opción y así concluimos, podría estar bien porque ha sido el campeón de España por 6 centésimas. Aquí tenemos a Álvaro. Tenemos a Álvaro Casado aquí, podemos entrevistarle finalmente. Nuestro compañero Ángel preparándole... Y aquí estamos con Álvaro. Álvaro Casado, enhorabuena, lo primero. Bueno, muchas gracias. Merecido campeón de España, pero lo has tenido muy, muy, muy difícil, ¿eh? Lo he sufrido muchísimo. Iba desde el principio, me notaba saturado, como que no iba nada fluido. Iba peleando cada cuesta, cada recta, era todo el rato, iba muy al límite, tanto físicamente como técnicamente. Me era muy difícil gestionar la velocidad que llevaba con respecto a la lectura.
y iba tan exhausto que en la 13 me he puesto nervioso porque justo no me esperaba que la baliza estuviese abajo de las escaleras, me la esperaba como al límite del cortado. Y cuando he visto que no estaba ahí, he entrado como un segundo en pánico y al querer salir de la siguiente baliza, intentar correr de más, lo típico, un fallo de mierda de novatos. Y me he pasado a la calle y cuando me he dado cuenta que estaba arriba, ¡buah! He dicho, no puede ser, y empecé a correr, y digo, no, sabía que había pasado el paso de espectadores muy cerca, además me notaba que de ritmo no iba y digo, como él haya podido apretar, me está recortando. Y nada, me he pasado esa calle, luego he picado la 15, intenté correr cuesta abajo un montón, la 16 he cogido la elección de ruta de salirme a la calle principal porque tenía que correr de más, y subiendo a la 17 no podía más, iba cegado, ¿no? Nublado, no veía casi delante, los ánimos del público han sido increíbles, y nada, poder vivir esta experiencia que es como casi de nivel internacional, la organización, con la televisión, con el GPS, la gente esperándote las balizas para grabarte, ha sido espectacular, las 4 horas de cuarentena han merecido la pena completamente y ha sido un placer, muchísimas gracias a todo el mundo que ha aguantado aquí hasta tan tarde para vernos a todos y a la organización porque se lo ha currado un montón, ha sido la releche y aunque al final estoy muy reñido y he llegado cabreado conmigo mismo porque era un error que podía haber enmendado muy fácilmente, muchísimas gracias a todos, darle enhorabuena a Pau porque nunca te ponen las cosas fáciles y bueno, pues a ver mañana qué tal. Mañana guerra póker. Bueno, voy a pelearlo con todo, pero no me voy a dejar nada en el asador. Pues nada, muchísimas gracias y suerte para mañana. Muchas gracias a vosotros. Suerte, Álvaro. Pues ahora sí, con las palabras de Álvaro Casado, el campeón de España, con esos aplausos del público, pues damos por concluida esta retransmisión. Esperamos que haya sido todo un placer para ustedes, lo mismo que ha sido para nosotros, Manu. Y increíble lo que hemos vivido hoy. Un campeonato en masculino por centésimas. Chulo. Vez. Todo en segundos y en centésimas incluso. Así que todo ha estado muy apretado. Si está apretado es porque hay nivel y esta gente va a competir dentro de poco con los mejores del mundo. Esperemos que estén ahí entre los 30 mejores, que creo que es el objetivo de España, estar entre los 30, 20 mejores. Tenemos una categoría que es el knockout, que no tenemos campeonato de España aún, pero que creo que los españoles lo harán muy bien en knockout también y en sprint relevo, así que 2 meses es el objetivo de ellos y a lucharlo, seguir entrenando por ello y mañana media distancia, que es una de las disciplinas, bueno, personalmente me encanta y va a ser muy bonita mañana también. Pues mañana aquí estaremos, ambos, dos y nada, no, nada más nos queda que agradecerles su fidelidad y no lo olviden, mañana por la mañana tienen una cita de nuevo en Ibor. Con esa espectacular prueba que tenemos por delante. Y recuerden, piensa y corre. Orientación. ¡Saludos! Muchas gracias. Huesca es leyenda e historia milenaria. Es naturaleza, Pirineos, aventura y tranquilidad. Es gastronomía. Huesca es acogedora. Es para ti.